Ayer se cumplieron 20 años de la desaparición forzada de Marita Verón, un caso que puso en evidencia qué sucede con la trata de personas en nuestro país. Hoy vamos a compartir un informe en el que repasamos cuál es la actualidad y qué se está haciendo en la Argentina para combatirla. Preocupan la cantidad de casos de trata en Río Negro y Neuquén. El delegado provincial del Comité de Lucha contra la Trata de Personas, Jorge Blanco, expuso un panorama que genera alarma en la región. La trata es un delito internacional llevado a cabo por una mafia que factura alrededor, en el orden mundial, 150 mil millones de dólares. Es la tercera en facturación del crimen organizado y tanto Neuquén como Río Negro no escapa a esta problemática que sinceramente es de orden mundial. Y sí, hay números que realmente están afectando, por eso que se esté tratando en esta legislatura un proyecto para devolver los derechos cercenados a esas víctimas de trata es muy propicioso y realmente esperamos que salga, ¿no? El 70% de las personas es víctima de explotación laboral y el otro 30% de explotación sexual. Es un delito que deja 150 mil millones de dólares anuales. En los últimos tres meses, diciembre, enero, febrero, marzo todavía no entró, hay una cantidad de 37 personas rescatadas. Si te lo tengo que dar en porcentaje, sería 70% laboral, 30% sexual, que fueron denuncias que se realizaron a través de la línea 145. Esto es muy importante que la gente sepa que hay una línea gratuita, anónima, para denunciar estos casos. Y bueno, hemos rescatado 37 personas en esta modalidad, las dos que te decía, de trabajo y sexual. Así que los números son altos y los valores son altos en la zona. En el momento que desaparece un familiar o hay indicios de que pueda estar pasando esto, la línea 145. La línea 145 va a ser atendida por personal idóneo del Ministerio Público Fiscal, en este caso la Protex, y se inicia un protocolo de actuación tanto de fiscales como Programa Nacional de Rescate, como el comité, como los organismos locales también. Así que no hay que dudarlo un segundo y hay que llamar a esa línea que es nacional y atienden las 24 horas. Ante esto, se debate en la legislatura un proyecto para establecer el cupo laboral para víctimas de trata. De sancionarse la norma, Neuquén se convertiría en la tercera provincia del país en contar con una ley de cupo laboral en la materia. Y es un proyecto que permite darle tanto la reivindicación al mundo laboral, que esa víctima empiece a reinsertarse de nuevo en el mundo laboral, porque no son víctimas comunes, han sido llevadas a un extremo de bajeza humana que dejan de revestir esa calidad humana para hacer mercadería para estas mafias, ¿no?, que decimos. Así que es un proceso en este proyecto, está comprendido en una capacitación fuerte para que retome los valores del trabajo, para que tenga las herramientas para ejercer de nuevo su proyecto de vida, con una inserción tanto en el cupo privado, en las empresas de la provincia de Neuquén, dándole facilidades y obteniendo beneficios impositivos, y el 1% en el tema laboral público. Así que estamos viendo y siguiendo esta ley que realmente es propiciosa, ¿no? Bueno, y allí veíamos en esta introducción la importancia de aprobarse esta ley, pero estamos en comunicación con Lorena Parrilli. Ella es diputada neuquina y es una de las personas que está promoviendo esta importante iniciativa. Lorena, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el interés y, bueno, por comunicarse con nosotros para difundir esta iniciativa que entendemos que viene a reparar y a saldar una deuda muy grande que tenemos con estas personas que viven situaciones extremas. Recién compartíamos en parte del informe cómo ayudaría y qué beneficios tiene para las personas, pero para comenzar a dialogar sobre el tema, ¿cómo nace? Imaginamos que ustedes de alguna forma tomaron nota de una necesidad que había. Sí, nosotros venimos en conversaciones con la delegación en Neuquén del Comité de Lucha contra la Trata, posterior a la presentación de este proyecto, una vez que
que lo presentamos, estuvimos también en contacto y seguimos en contacto con organizaciones sociales que se encargan de acompañar los procesos de posteriores, ¿no?, al rescate de estas personas que son víctimas de una explotación laboral, sexual o de cualquier otra modalidad. Esta iniciativa surge de alguna manera porque nosotros creemos que, además de rescatar, y que esto está amparado en la ley nacional que fue aprobada en el año 2008 en el gobierno de Cristina, cuando se crea la Ley Nacional de Lucha contra la Trata, allí se contempla la conformación de un comité de lucha contra la trata y además una mesa de trabajo interministerial en donde articulan todos los ministerios, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, de Trabajo y ahora también el Ministerio de las Mujeres. Uh-huh. Esta iniciativa a nivel nacional, que está desde el año 2008, ha tenido su modificación legislativa después en el año 2012. En el año 2010, la provincia de Neuquén adhiere a esta ley nacional y también crea una mesa interinstitucional y hoy se encuentran llevando adelante varias actividades que tienen que ver con programas, programas que se llevan adelante a nivel nacional o a nivel provincial. Uh-huh. Pero nosotros entendemos que es necesaria una ley porque los programas dependen de las decisiones de los gobiernos de turno. Entonces, cada poder ejecutivo puede decidir financiar o desfinanciar un programa de acompañamiento y de inserción laboral de estas personas. Uh-huh. Entonces, la formulación de este proyecto de ley que hemos trabajado desde nuestro bloque del Frente de Todos, lo que hace es de alguna manera garantizar, por un lado, la capacitación laboral y además la posibilidad a través de becas de la terminalidad de la educación formal. Uh-huh. O sea, que estas personas puedan terminar su primaria, puedan terminar su secundaria, que después puedan también continuar estudios superiores, si así lo desean, o alguna capacitación laboral. Uh-huh. Y también prevé que una vez que son rescatadas de ese primer momento, de ese primer instante, donde hay unas primeras 72 horas donde la persona se la acompaña y se la contiene con equipos técnicos, después, el día después, lo que claro. sucede después es más complejo, porque en general estas personas son migrantes que vienen de una provincia y son captadas por estas redes y explotadas, pero cuando se las rescata se las restituye después a sus lugares de origen, entonces les es muy difícil hacer un nuevo proyecto de vida. Entonces, claro. si bien la ley nacional lo que hace es garantizar de alguna manera derechos, nosotros creemos que una ley de cupo laboral uh-huh. va a garantizar la posibilidad de insertarse realmente, claro. con la complejidad que tienen estas personas, ¿no? que viven una relación de sometimiento y de sumisión, de denigración total a, sí. a la condición humana, ¿no? Porque claro. hay una explotación de la persona. Uh-huh. Lorena, ¿y en el proyecto está contemplado que este porcentaje de cupo laboral esté destinado al ámbito público y al ámbito privado también? Exactamente. Lo que establecimos fue que haya un 1% de la planta total del Estado, de todos los poderes del Estado provincial, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y además de las organizaciones que dependen de la provincia, uh-huh. Y por otro lado, en cuanto a la actividad privada, lo que establecemos es un crédito impositivo fiscal, que eso de alguna manera incentiva que las empresas también sean parte de esta solución y que puedan contribuir de alguna claro. manera a que estas personas puedan insertarse laboralmente. Uh-huh. Pero insisto, lo que es muy difícil es el día después. Claro. Además de que esté el cupo, es necesario ayudarlos a terminar sus estudios, a capacitarse y sostenerse en un vínculo laboral sano, porque en realidad el vínculo que tienen es un vínculo de explotación, uh-huh. de sumisión, de sometimiento, es denigrante para la condición humana. Entonces es muy claro. importante que exista un acompañamiento posterior para poder continuar en el trabajo, uh-huh. poder sostenerse a lo largo del tiempo. Lorena, ha sido usted muy clara, vamos a seguir de cerca este tema, pero le agradecemos esta introducción al proyecto. Gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por el interés y por difundirlo. Hasta luego. Pronto.